Voy a jugar como hacker robando todo el dinero que hay en Los Santos, pero antes deberíamos ir mejorando, pudiendo hackear más cosas, hasta el último gran atraco. Ok, miren esto, literalmente estoy en un auto, no tengo nada de dinero, estamos totalmente quebrados, pero sabemos hackear. Podemos hackear un cajero automático. Tengo que hacer. Ah, tengo que venir acá. Ya les digo que soy bastante noob hackeando cosas. Tenemos que completar esto, ok. Ok, tenemos que formar una palabra y ahí hackeamos el coso. Ahí está, nos dio 12 mil dólares. Uy, no, pero nos persigue la policía. Rápido que la policía me va a ver. No, 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 que hay más policía por ahí. No, no, nos vio, no, nos vio, no, nos vio. Rápido, hay que hackear esto. No, 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 que ahí se está cargando el hackeo de la puerta. Rápido, pero hackea la puerta, por favor, Franklin. Ahí se terminó de hackear. Rápido, rápido, rápido. Nos escondemos acá adentro. Justo llegué a hackear para que no me vieran. Ahí los pueden ver cómo se están yendo. Ok, ahí perdimos las estrellas. Genial, ahí ganamos 12 mil 900 dólares. Voy a cambiar este auto de porquería de acá y también voy a comprar unos mejores hacks. Estoy llegando acá al concesionario de Simeón porque compré un nuevo auto también. Vamos a dejar este otro feo por acá. Y aparte, miren la chaqueta que me compré ahora, unos lentes ultra fachero con un reloj. Y ya estamos un poco mejor. Antes parecíamos más un vagabundo que otra cosa. Acá miren este nuevo auto que compré. Y aparte, tenemos mejores hacks. Pudieron ver cómo mejoramos, pero vamos a ir consiguiendo hackear más cosas. Pero no solo eso, ya que haremos robos más grandes y cosas increíbles que no se las esperan. Ok, miren lo que vamos a hacer ahora con los nuevos hacks. Podemos, por ejemplo, cambiar las señales de tráfico. Miren eso, se confunden los autos. ¡No! ¡Tremendo choque acabamos de ocasionar! Ahora miren lo que vamos a hacer con los cajeros. Vamos a hacer que suelten dinero. ¡No! Miren eso, la gente se quiere quedar con el dinero y se pelea entre ella. Y miren lo que vamos a hacer ahora que están todos ahí reunidos. Explotarlo. Y lo matamos. Y también podemos hackear los autos. Miren eso, y choca a las personas. Y es que a medida que vayamos avanzando vamos a ir consiguiendo mucho más hacks. Así que es momento de usar estos poderes para conseguir dinero. Ok, por esta zona del mapa suele haber camiones blindados que podemos robar. Miren eso, ahí adelante hay uno. Ok, lo bueno es que lo podemos hackear y también detener. Ahora le bloqueamos el camino. Perfecto. No, no, que se quiere escapar. Lo bueno es que le rompí el motor, le rompí el motor. Lo prendí fuego, lo prendí fuego, lo prendí fuego. Ahí lo destruimos. Ahí sacó el dinero. Lo agarro. No, pueden ver eso. Nos acaba de dar 390 mil dólares. Ok, ok, tenemos mucho dinero ahora. Lo bueno es que ahora en la persecución puedo aprovechar mis poderes de hacker. Miren el helicóptero, lo que podemos hacerle. Le rompo los motores. ¡No! Lo hice que se derribara. Lo bueno es que literalmente podemos cortar la calle. Miren eso. Cortamos por ahí y no pueden perseguirnos los policías. Ok, ya tenemos casi 400 mil dólares. Eso es un montón de dinero en nuestra cuenta bancaria. Uy, ¿qué está pasando eso? Que ahí nos empezaron a descontar dinero. Es que alguien nos está hackeando. ¿Qué? Pero que nos están hackeando, que nos están hackeando. Es ese tipo, creo que nos está hackeando. Tiene algo en la mano. Vos sos el que me está robando. Vení para acá. Vení para acá. No, 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 no te escapes, no te escapes. Rápido, en auto. Voy a robar ese. Voy a robar ese. No, ¿qué está pasando? No, lo hackearon. No lo puedo creer. No, y allá se están escapando lo de la moto. No puede ser. Nos robaron todo el dinero esos hackers. Pero van a ver, nos vamos a vengar de ellos. No puede ser. ¿Cómo nos hackearon tan fácil? Tenemos que mejorar nuestro equipamiento de hackers. Así que es momento de robar para mejorar. Acá adelante hubo una redada de policía donde incautaron cosas de hackers. Ahí pueden ver que está un policía por la entrada hablando con alguien. Ok, ahora la idea sería colarnos por algún lado. A ver, voy a subir por esta escalera. Ahí cayó la banda criminal esa de hackers. Miren eso, sí. Ahí detuvieron a unas cuantas personas. Aunque hay que tener cuidado. Esa camioneta de allá es la que estamos buscando. El tema es que tenemos que llegar sin que nos vean. Ok, lo bueno es que por acá hay cámaras que también podemos hackear. Ok, ahí hay un guardia. Acá hay dos guardias con un muerto ahí. Podemos hackear esa otra cámara también. Ese es el lugar que estamos buscando. Esta camioneta de acá. Voy a bajar por acá. Cuidado que hay un policía ahí abajo. Creo que no me ve igual. A tu casa, pelado. Ok, están en esos dos. ¡Ah! Oh, puedo explotar esa caja. Bueno, ahí eliminamos a los dos policías. Perfecto. Cuidado que hay una policía ahí adelante. Y okay, creo que voy a aprovechar este auto y la acelero así lo mato. Perfecto. Ok, voy a acelerar ese camión así mato a los dos policías de una. Ahí está. Ahí lo matamos. Perfecto. Y acá queda uno último. Y acá están todos los servidores. Con esto vamos a poder hackear muchas más cosas. Miren lo que son todo eso. Rápido antes que algún policía se dé cuenta de que nos estamos llevando todo esto. Y ya sé lo primero que vamos a hackear. Ok, acá está el Pacific Standard y es momento de entrar. Y empezamos el robo. Tenemos que derribar los guardias. Perfecto. Todos al piso. Rápido, rápido, rápido que tenemos 4 estrellas ya. Y ahora vamos a poder hackear con lo nuevo que tenemos. Y ahora abrimos la bóveda. Súper fácil de hackear todo eso. Tenemos oro. Bien. Ok, miren, ya tenemos más de 400 mil dólares, que es lo que nos robaron los hackers antes. Vamos a poder mejorar nuestras armas, auto y todo eso. Ahora el tema va a ser el escape, que va a ser un tanto difícil. Llegó mucha policía a la entrada. Lo que tenemos que hacer para poder escapar es conseguir 5 estrellas primero.
Y ahora nos entregamos a la policía. Ya van a ver por qué es esto. Tranquilos, no disparen. No disparen, policías. No disparen. Ahí levanto las manos y ahí me arrestan. Y esto es parte del plan. Ok, ahora pueden ver, nos van a transportar en un helicóptero. Ustedes tranquilos. Esto es parte del plan. Ok, lo bueno es que sigo teniendo los 3 millones de dólares de lo que robamos. Puede ser que en el medio del vuelo pase algo y se desvíe el avión, podríamos decir. No, miren esto cómo nos están escoltando. Nos están llevando el SWAT. Ok, allá pueden ver cómo nos estamos ya acercando a la prisión. Miren eso, van a estacionar directamente en la prisión para meternos preso. Pero qué tal si hackeamos el helicóptero. Ahí está, lo hackeamos. Miren eso, se mueve solo. Sí, se aleja de la prisión. Está yendo al aeropuerto de Trevor. Ok, miren eso, ya estamos estacionados acá. Ahora debería aparecer Michael y Trevor para matar a estos. Ahí apareció Michael, ahí se mató a dos y Trevor mató al piloto. Perfecto. Y ahora nos bajamos de acá como si no hubiese pasado nada. Gracias, Michael, por salvarme la vida. Y ya te voy a dar tu parte del botín. Ahí pueden ver cómo ganamos 3 millones de dólares. Y acá también nos trajeron una camioneta para irnos. Llámanos antes que los de la prisión lleguen a ese lugar. Con una parte del dinero que robamos, miren el pedazo de auto que compré. Ultra fachero y encima lo puse verde y negro como si fuese en medio de hacker. Y ahora la idea sería saltar todo Forza Encudo con la velocidad que llevamos. Miren lo rápido que va este auto. Dale que llegamos. Saltamos todo Forza Encudo súper fácil. Ahora es momento de ir a por los hackers que nos robaron todo el dinero. Por acá debería pasar uno que nos robó todo el dinero. Ese rojo que está ahí es uno de los que nos robó. Tranquilo, no te va a pasar absolutamente nada. Solo quizás que te hackeo el auto, te tiro por un barranco. Miren eso, está cayendo por allá al fondo. No, explotó. Miren, ahí está el auto. Perfecto, ya eliminamos el primer objetivo. Ok, lo que vamos a hacer es aprovechar las vías del tren que pasan por acá, porque estamos esperando que llegue el segundo hacker que nos robó. Ay, es ese que está ahí. Ok, le detengo el auto. Le rompí el auto y quedó ahí estacionado en el medio de las vías del tren. Ahí pueden ver cómo está intentando hacer arrancar su auto. Sí, que lo va a chocar el tren. No. No, miren eso. Lo destruyó el tren. Encima creo que podemos hackear el tren. Esperen, rápido, hay que subirse. Ah, puede ser que todo el tren se detenga. Que avance. Creo que es momento de descarrilar el tren, Miren esto, la velocidad que están dando ahora. No, va muy rápido. Esto me da miedo. Uy, no. Efectivamente se carriló. Uy, me va a matar. Es increíble el poder que tenemos con los hacks y vamos a ir consiguiendo aún mejores. Por acá adelante hay un puerto donde hay un auto ultra secreto que es super hacker, que nos va a ser útil cuando robemos todo el dinero de los Santos. Así que vamos a subirnos por acá. Ahí pueden ver, hay un montón de gente de Merry Weather acá. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a ese lugar de allá arriba, que es la torre de control, para poder manejar estas grúas y tirar el auto, porque debe estar en uno de los containers. Ok, creo que voy a empezar eliminando ese de allá. Perfecto, ahí ya eliminamos a todos esos. Bueno, si me disculpa. Ok, acá está, acá arriba es. Ok, no hay nadie acá adentro. Puedo hackear las grúas y las cámaras. Ahí las hackeo con E. Ok, ahí me conecté a las cámaras. Miren eso, hay dos guardias que están pasando por encima de un container. A ver si le disparo al container, ¿qué pasa? Miren eso, ahí está, aplasté a los dos guardias con el container. Este container rojo de acá arriba es el que tiene el auto, si no estoy mal. Justo estos tipos están abajo, vamos a aprovecharnos. Ahí va el container abajo suyo. Lo matamos, sí, está el auto ahí adentro. Miren eso, en la cinemática se ve. Miren esto, hay un montón de tipos acá todos entrenando y están en el medio del coso. Hay un container enorme arriba suyo. Esperen, este container quiero tirarlo yo personalmente. Ok, ahí salimos de la sala y ahora tenemos que bajar. Están ahí abajo, miren todos esos lo que son. Y está acá el container. Miren eso, ahí caen encima de todos. No, se murieron literal. No, quedó ese último pelado vivo. Bueno, ya no está más vivo ese pelado. Y ahora es momento de ir a buscar nuestro nuevo auto. Pero miren lo que es este pedazo de auto. Es literalmente ultra futurista y ya van a ver lo que es. Miren lo que vamos a hacer con este vehículo. Ahí está, le podemos tirar un taser a las personas. Por ejemplo, estos dos también los podemos inmovilizar. Es muy bueno ese poder, o sea, porque es súper sigiloso, nadie se da cuenta. Miren, la policía ni siquiera nos persigue. O sea, miren, es bastante resistente. Por ejemplo, ¿qué tal si nos colocamos acá y hacemos explotar eso? Y ese otro, no pasa nada. Total, el auto sale como si no hubiera pasado nada. Esto nos va a permitir hackear a muchas más cosas y es el primero de los 3 pasos para poder robar todo el dinero de los Santos. Ahora la idea es meternos dentro de la base militar para robar un proyecto ultra secreto. Así que pueden ver que me conseguí un jeep y ropa para infiltrarme en la base militar como si fuese un guardia de seguridad. Con permiso. Al parecer es allá dentro de eso. El tema es que necesitamos generar una distracción para poder robar un maletín. Ok, miren allá al fondo. Hay un avión enorme. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hackearlo y voy a hacer que choque contra acá. Así que ahí lo hackeo, miren eso. Se maneja solo el avión, no deja manejarlo de manera remota. Ok, ahora la idea sería chocarlo contra la base. Ahí vemos cómo está dando la vuelta el avión. Ok, ahí al parecer va a chocar contra todo eso.
Miren eso, todo el desastre que hizo. Ok, rápido, hay que meternos ahí adentro. No, que llegaron unos cuantos autos acá de militares. Tengo una idea, voy a hackear a todos estos autos. Ahí está, ahí los hackeo. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí se está generando toda una confusión. Pero miren todos estos proyectos que hay por acá. No, rápido, que mientras está ahí todo un quilombo. Que hay aliens ahí. Estamos buscando un maletín. Acá, este maletín estamos buscando. Rápido, ahí me deja agarrarlo. Listo, ahí lo tengo en la mano. Uy, cuidado con todos los militares. Salgamos acá, salgamos acá. Miren eso, hay un jetpack ahí. Bueno, creo que nos lo vamos a llevar este jetpack. Rápido. No puedo creer, nos estamos llevando también el jetpack. Salgamos de ahí antes de que alguien nos vea. Ni él, encima estamos escapando con el jetpack. No lo puedo creer. Y ya escapamos de la base militar. Y solo nos falta una última cosa y vamos a poder robar todo el dinero de los santos. La idea es meternos en la prisión para poder llevarnos a un hacker que lo metieron acá adentro. Ahora tenemos que falsificar una orden como si nos fuéramos a llevar al hacker preso de acá. Ok, ya estamos dentro de la prisión. Ahora hay que tener mucho cuidado de mandarnos por acá. Tenemos que llegar a la sala donde estén todos los archivos. Hola, ¿qué tal? Llegó un policía. Vengo a buscar un par de archivos. No es nada importante. Perfecto. Ok, voy a falsificar la orden. No, esperen que tengo que hackear esto ahora. Ahí está. Hay dos que están bien. Ahora tengo que cambiar el orden de los otros, claro. Listo, perfecto, ya tenemos el permiso para llegarnos al preso. Salgamos de acá, tenemos que ir a la sala principal donde están todos los presos. Ok, acá están las celdas. Cuidado, acá hay unos cuantos guardias. Y tenemos que buscar al preso, está acá al fondo. Es este pelado, y ahora lo bueno es que va a poder salir de la celda. Vení, vení pelado, acompáñame. Ok, ahora el tema es que no nos corren estos guardias. ¿Saben qué? Voy a abrir todas las celdas y que se arme un motín. Listo, ahí abrí todas las celdas. Ahí pueden ver cómo salieron los presos. Miren toda la pelea que se armó acá entre todas las personas. Salgamos de acá, rápido, ya estamos acá afuera. Rápido, 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 suite a la patrulla, suite a la patrulla. Bueno. Bueno, tranquilos, tranquilos. No, que esos dos guardias están pegándole a un preso. No vamos. Uy, tremendo quilombo. Se empezaron a escuchar toda la sirena de la prisión. Pero ya tenemos acá el hacker con nosotros. A ver, es momento de comprar una super base y prepararnos para robar todo el dinero de la ciudad. Ok, estoy llegando a esta que es la base hacker donde están todas las personas y ya estamos preparando todo. Miren todo este lugar que compré. Ahí está el que rescatamos y también tenemos acá un par más de hackers. Y miren, nosotros tenemos una máscara como si fuese Anonymous y también todo un traje ultra fachero, Pueden ver como acá está toda la planificación y todo realizado bien, con planos y demás. Así que es momento de empezar el plan, hacer que se apaguen todas las luces de los santos como distracción. Como pueden ver, ahora ya es de noche y armé este dispositivo el cual nos va a permitir cortar toda la luz de la ciudad para robar todo el dinero de los santos. Miren esto. Hoy se apagó todos los santos. Ahora el único auto de todos los santos que va a funcionar es el mío. Por ejemplo, el auto de esa persona, miren, le dejó de funcionar. Y ahí se baja la persona. Sin embargo, el nuestro sigue funcionando. Y esto lo vamos a aprovechar para robarnos todo el dinero. Porque la policía no nos va a poder perseguir ni el helicóptero ni ningún vehículo. Ahí pueden ver cómo pasaron unas cuantas horas. Y nos estamos dirigiendo acá adelante, que es donde se almacenan todas las cuentas de banco en un servidor acá abajo. Lo bueno es que ya tenemos todos los requisitos. Gracias a los hackers, ahora podemos meternos tranquilamente por esta zona y entrar dentro del edificio sin ningún tipo de problema. Okay. Si ningún guardia me ve, me va a mandar por acá atrás. Listo, estamos adentro. Ahora el tema es que tenemos que llegar al fondo donde hay un ordenador. Uy, no. Cuidado que hay un montón de guardias por acá. Okay, pasamos sin que esos nos vean. Perfecto. Hay que seguir avanzando por acá. Y acá está el servidor donde estamos buscando. Podemos interactuar, perfecto. Y ahí se conectó. Ok, ahí pueden ver cómo se está llenando una barra. No, que sonó una alarma. Que empezó a sonar la alarma. Que nos cubrieron. Veo que hay enemigos por acá. Esperen que también tenemos que llegar acá adelante de esta torre. No, que hay muchísimos enemigos por ahí atrás. Ahí se está completando el hackeo. Tenemos que resistir acá. No, que todavía quedan un montón de enemigos. Pero se está por terminar de llenar la barra. Ahí está, se terminó de llenar. Salgamos por acá. Acá hay un ascensor, acá hay un ascensor. Uy, no, cuidado, miren eso, la cantidad de policías que hay acá abajo. Ahora el tema es cómo escapo. Creo que puedo aprovechar esto para saltar por arriba de todos los SWAT que están ahí abajo. El tema es que no me vean. Ok, ahí no nos ven los SWAT, perfecto, y llevamos a nuestro vehículo. Rápido, subite al auto, Franklin, subite al auto. Vamos acá, antes que alguien nos vea. Escapemos. Rápido, vayámonos de ahí. Y ahí se está sumando todo el dinero, miren eso. Somos ultramillonarios, cada vez más dinero tenemos. Llevamos 1000 millones, literalmente tenemos el dinero de todos los santos. Ok, ahora sí que definitivamente somos un hacker super pro. Así que no se olviden de suscribirse, nos vemos en el próximo video.